Explíquenos en qué punto se inició esta disputa por el mercado de la coca. Muy buenas noches, estimada de la prensa. Pasa que nosotros, en algún momento, con el anterior gobierno, fuimos impuestos con una ley 906, en la cual, en esa ley, estipula claramente que en Bolivia existen solamente dos mercados, la de Sacaba de Cochabamba y la de La Paz, Adepcoca Departamental de los Yungas de La Paz. El gobierno ha autorizado, ¿no?, en zonas excedentarias, zonas rojas, el cultivo de coca. Ahora, no teniendo dónde justificar el comercio y el consumo de esa coca de las zonas excedentarias, quiere violar esa ley que nos impusieron y quiere negociar lo ilegal para hacer funcionar ese mercado clandestino apadrinado por el gobierno, afectando los intereses y la economía de los productores de los yungas de La Paz, de la zona originaria y ancestral. ¿Y es posible ahora que el gobierno consiga llegar a un acuerdo que contente a todas las partes? Prácticamente las autoridades que corresponden, llámese viceministerios y ministerios, no han tenido la capacidad para poder llegar a una solución a nuestra demanda, lo cual dejamos en manos de nuestra primera autoridad, del presidente Luis Arce Catacora, para que nos pueda dar esa solución a nuestra demanda. De lo contrario, el día lunes 22 de agosto vamos a radicalizar nuestras protestas y de ahí en adelante todo lo que suscite será responsable los ministros de Arias y el presidente, porque cabe aclarar que hemos mandado más de 36 notas durante todo este tiempo para dar solución a nuestra demanda. Y en un contexto en que la discusión sobre la legalización de la coca avanza en el continente, ¿ve usted posible a futuro una ampliación de los mercados legales dentro de la propia Bolivia? Prácticamente hay una ley que limita, pero el gobierno está violando esa ley al autorizar el cultivo de coca en zonas excedentarias donde no corresponde. El gobierno ha dado esa autorización. Ahora no tiene la justificación para poder hacer el comercio que corresponde, afectando a la zona originaria y ancestral que tiene esa autorización dentro de la norma, dentro de la ley. Ahora el gobierno quiere inventarse ese tercer mercado a nivel nacional para justificar su consumo, lo cual el país entero sabe que esa coca no se consume, no llega al comercio, más al contrario, el gobierno está fomentando al narcotráfico.